Hola, mi nombre es María de Yetra Home Life. Hi, my name is Maria from Yetra Home Life. Hola, mis amigos, espero que estén todos bien aquí. Pues yo estaba unos días antes tratando de hacer un video, pero ya yo, desde este momento, ya yo me sentía mal. Incluso yo creo que ustedes habían visto otros videos que yo había hecho de cuando estaba en Home Depot, y también, pues ahí las. Ya estaba sintiendo los síntomas de que no andaba algo bien conmigo. Pero nada, saqué cita rápido con la doctora para ver qué sucedía conmigo. Y dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar, a ver qué es lo que tengo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la doctora. Y nada, entonces dije, bueno, fui a la doctora y todo eso, me hicieron laboratorio y la doctora me mandó rápido que me fuera para el hospital, no de urgencia, sino regular. Y esto, yo dije, déjame ir al día siguiente, que fue este día que mi hija tenía una entrevista en Burlington, y yo la acompañé para que luego de ahí nos fuéramos al hospital, porque yo prefería irme de mañanita que haberme ido tan tarde, que a veces se pasa mucho trabajo en los hospitales. Nada, pues ya aquí yo salimos de allá, y aquí pues ya me tenían esperando porque me pasaron rápido a un cuartito a esperar que los doctores me atendieran, pues por el diagnóstico, ¿verdad? Que había llegado con un diagnóstico ya. Entonces pues me admitieron y aquí me tenían. Esta máquina estaba dando problemas, yo le avisaba a los enfermeros, yo le decía, miren esto, miren lo otro, les di una enfermera, quítame esta aguja, me molesta, no me está haciendo bien. Ella solamente apretó y me dijo, no, déjatela para que no se te dañe el proceso, pero ya se estaba dañando. Me pusieron la próxima y así continuamos, amigos y amigas. Y nada, aquí yo decía, bueno, vamos a aguantar aquí, pues quizá yo estoy mal, ¿verdad? Porque uno a veces puede, pero cuando a uno le duele una aguja, uno le duele, es mejor que se la cambien. Yo dije, vamos a ver qué sucede. Me mandaron a hacerme unos análisis después de esto. Me quitaron la aguja, ya veía algo raro en mi brazo, no sé si lo notan. Y nada, esto fue pues ya, ahora les muestro cómo va, está en mi, así en mi casa, pero estaba peor, estaba más hinchado, más oscurito. Y duele que ustedes no tienen ni idea. Le voy a hacer esta fotito porque no tengo otra cosita más que verla poner. Ya desde que antes días, muchos antes días de llegar al hospital y todo eso, ya yo me sentía mal, yo no podía hacer nada en la casa. No, me mareaba mucho, me quedaba sin aire. Y yo decía, esto no está bien, no sé qué me está pasando. Pero nada, por eso fue que terminé donde terminé. Y mis amigos y mis amigas, uno va al hospital con una condición o situaciones y a muchas veces sale peor. Yo confío en mi Señor que me cure este brazo para poder seguir para adelante. No quiero sonar que, ¿verdad?, que soy, estoy llorando ni que me estoy quejando. Es que un trombo es un coágulo de sangre y eso muchas veces es peligroso. Pero para Dios no hay nada imposible. Siempre recuerden que para Dios no hay nada imposible. Mis amigos y mis amigas que tienen canales, denme tiempo, porque no puedo. Este es mi brazo con el mal que yo trabajo. Estoy pasando trabajo para editar esto, que ustedes no tienen idea porque no soy derecha. Y a mis suscriptores, ¿verdad?, que no tienen canales, denme un tiempito para yo poder ponerme al día. Si así Dios lo quiere y lo permite. Porque yo ando conforme a como mi Señor quiere, ¿verdad? Porque nosotros no nos mandamos. Y yo sé que muchas veces la salud nos impide muchas cosas en la vida, pero hay que confiar en nuestro Señor. Hay que dejar que Él haga y Él sabe el porqué de todo. Así que ustedes siempre recuerden que para Dios todo es posible. Y cuando pueda, estaré de vuelta. Así que hacia adelante. Bye bye, my friends. Adiós, mis amigos. Y no se olviden orar por mí. Bye bye.